piensa permanecer aquí en la Cámara? ¿Cuál es parte de su estrategia? ¿Esperar un amparo? Mi estrategia es estar hablando con los abogados. Si vieron, ahorita iba yo a la oficina, pero no pudo. En eso se dio la coyuntura y marqué a mi familia, por eso estamos aquí, pero íbamos por un café y todo tranquilo. ¿Qué le dijo a su familia? No, todo está bien, y nada más. Pero ¿su familia está en Chihuahua? Están esperando un amparo para poder salir del Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues sigo esperando la estrategia de los abogados. La verdad es que ellos son los que traen el tema. No quisiera darles datos erróneos a ustedes. ¿Pero qué sigue? ¿Va a pernoctar aquí en la Cámara? No sé. Ahorita tomaré la decisión con los abogados y ya definiremos. ¿Pero cabe la posibilidad de que pernocte aquí? No tengo ninguna posibilidad ahorita en la cabeza hasta que hable con... Que acaba de terminar de hablar con los abogados. De hecho, para eso iba ahorita ya a la oficina, pero pues bueno, voy a tener un poquito de privacidad. No es por no estar con ustedes, ¿verdad? Pero para... Digo, la verdad, no queremos incomodarlo, sino simplemente que sí nos diga al final cuál es la resolución del caso, ¿no? Si es que abandona la Cámara o no. Es un tema informativo el de ustedes y yo estoy dispuesto a dar toda la información que sea necesaria, sin problema alguno. Sí, o sea, ¿se comprometería con nosotros en cuanto tenga la definición de sus abogados? Ustedes van a tener la definición, ¿verdad? Así es. ¿Y va a buscar el jueves rendir protesta? ¿Ahora sí rendir protesta? ¿O esa es una determinación ahora que va a tomar la...? Primero lo primero. Primero el tema con los abogados. Si ustedes vieron, creo que interrumpir las labores de los compañeros diputados. Entonces, iba a estar ahí en esa oficina, hacer unas llamadas y luego ya seguir platicando con ustedes. Pero ahorita decidimos ir por un café, pero en eso aproveché y hice una llamadita. ¿Sus abogados qué le dicen? ¿Cuándo le tendrán resolución? En eso están. Pues estamos, ustedes saben que todo puede ser cuestión de minutos, segundos, ¿no? Pero si está esperando, bueno, parte de la estrategia que usted menciona es un amparo para evitar la orden de aprehensión. Que se ejecute la orden de aprehensión. No quiero darte datos erróneos, entonces, porque los abogados están en el tema. ¿Podría pernoctar aquí? O sea, perdón que le insista, pero ¿es una posibilidad? No, entiendo tu insistencia, pero ahorita no hay posibilidades hasta que necesito llegar ahí y hablar con los abogados, pero no he tenido la oportunidad. ¿A qué hora van a comer? No, voy a hablar por teléfono con ellos. Ah, ok. Sí. Porque el amparo tendría que llegar forzosamente en original y de Chihuahua, ¿no? De un juez de Chihuahua, ¿o juez federal? La verdad es que no sé dónde se radicó el tema. No te quiero dar datos erróneos por eso. Gracias. No, les agradezco mucho a ustedes. No crean que es un tema, pero bueno, ustedes entenderán el asunto. Ahorita no había desayunado, pues fui a comer y ahorita... pues voy a dejarme echándome un cafecito. Pero está tranquilo, no hay miedo. Muy tranquilo, no, para nada, todo muy tranquilo. Entonces, ¿por qué cree que se haya emitido esta orden de aprehensión por el presunto delito de peculado? Pues desconozco.